Días, después de una ausencia un poco prolongada, estamos de regreso aquí en De Gest TV, TV Aprendiendo, claro, dentro de lo que es el sistema De Gest Media. Mi nombre es Alberto Ábrego y hoy me siento particularmente emocionado de estar nuevamente con quien fue el padrino, bueno, es el padrino. De, de esta serie que estamos llevando para ustedes, el maestro Juan Carlos Flores, a quien doy la bienvenida. Maestro, muchas gracias por estar aquí, dispuesto a participar nuevamente con alumnas y alumnos de secundarias técnicas. Cuentas conmigo, maestro. Cuentas conmigo. La frase que dio inicio a este ciclo de cápsulas donde queremos llegar a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas aquí en la Ciudad de México. Qué gusto tenerte, maestro Juan Carlos, de, de regreso después de, de algunas semanas. Y pues como comento, fuiste, fuiste el padrino que se siente semejante eh, compromiso, no sé si honor, pero compromiso de, de apadrinar esta serie de cápsulas para toda nuestra comunidad. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias, maestro Alberto, por la otra vez la invitación de estar aquí compartiendo nuevamente con todos nuestros alumnos, con todas nuestras alumnas de aquí de, la, de las escuelas secundarias técnicas. Y bueno, a tu pregunta, pues valga, es una eh, gran responsabilidad el estar obviamente aquí y bueno, pues también un, un gran orgullo y una, eh, una gran emoción de poder compartir nuevamente esta mañana. Bueno, no, no, no es quizá el, el medio, pero por ahí vaya una felicitación. Por ahí me enteré que vas a recibir un reconocimiento al mérito educativo. Así que enhorabuena y bueno, pues esperemos que ya después haya la oportunidad de, de platicar de ello. Pero fíjate que hoy quería yo platicar con otra cosa, otro tema contigo. Hablando del mérito, pues ya pasó el tan esperado por tres años, a veces, examen con mi PEMS para la elección de escuela a nivel bachillerato, y sabemos que hay escuelas, particularmente la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, que independientemente de, del puntaje de los aciertos, te piden un promedio. ¿De qué manera el yo ganarme una calificación que a veces nos dicen que no es definitoria, me podría decir cuentas conmigo? Bueno, fíjate que este es un tema muy particular y que yo creo que también, eh, dentro de todos los temas que podemos nosotros poder hablar en, en ese tema educativo, la calificación ha sido, o sobre todo el número eh, que de pronto representa esta parte de los avances de los aprendizajes, del aprovechamiento de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, también representa a veces o lo siento así un gran paradigma dentro de la educación, porque si bien el número a veces decimos que no representa absolutamente todos los conocimientos que pues nuestros chicos, nuestras chicas pueden alcanzar durante el proceso de enseñanza de la educación secundaria, sin embargo también es el que te va a abrir las puertas a eh, pues a diferentes instituciones y sobre todo a grandes oportunidades a nivel educativo. Esto es bien importante que lo sepamos porque si bien eh, podemos decir que no va a representar en su totalidad los conocimientos o no va eh, pues ahora sí que agotar todos los conocimientos pero sí representa algo importante el cómo poder también alcanzar objetivos el poder alcanzar incluso reconocimientos el poder inclusive eh, llegar hacia donde nosotros eh, queremos eh, pues a llegar a alcanzar esos objetivos de la educación y es bien importante que nuestros alumnos, alumnas pues lo tengan muy en claro. Oye, ahorita que mencionas calificación hay veces que los alumnos, las alumnas nos confunden o nos confundimos un poquito, porque todos pasamos por esa etapa, afortunadamente, que me dicen calificación, evaluación. ¿Cómo, ¿Cómo puedo entender esa diferencia? Bueno, mira, la calificación va a ser prácticamente la representación. En este caso, que puede ser eh, a través de un número, ¿no? Yo saco un 7, saco un 8, un 9. Yo soy de 10, es más, yo soy de 10. <laughs> ok, somos puros de 10. Eh, esto va a representar solamente, eh, pues, valga, eh, un proceso, un camino en el cual dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues todos esperamos, ¿no? Lamentablemente, a veces pensamos que el 10, el 7 o el 8 este, es lo único que vamos eh, a alcanzar durante el proceso de enseñanza en el aula. La evaluación es lo que ya va a representar ahora sí algo más significativo, algo más propio de parte del alumno, en donde pues ya se tiene que apropiar de una manera distinta y que el alumno se va a llevar para la vida. Entonces, eh, dentro de estos procesos de evaluación va a haber diferentes instrumentos en los cuales al final, en la calificación, el alumno va a poder ver reflejado ese proceso que llevó durante un periodo determinado. Entonces, bueno, si yo tengo un 8... Ocho... Pues tengo ese 8 que a lo mejor no me va a marcar, pero cuando yo te entrego un trabajo, un proyecto, y tú me marcas mis áreas de oportunidad, ¿estaríamos hablando de que esa sería la evaluación, de qué es lo que puedo mejorar? Sí, claro, porque dentro de los procesos de evaluación, pues también tenemos que tener esta retroalimentación, estos puntos de partida que nos va a ayudar para poder llegar a objetivos diferentes y sobre todo alcanzar pues eh, particularmente circunstancias en donde nosotros queremos situarnos. Todos los alumnos eh, pues tienen que llegar o partir. Primero parten y van a llegar a un objetivo. Entonces durante ese camino pues la evaluación les va a ayudar a comprender en dónde se encuentran, hacia dónde van y hacia dónde quieren llegar. Vaya, creo que nos queda entonces un poquito más clara la idea. Ahora, hablaba yo de la Universidad Nacional Autónoma de México, hablaba yo del Instituto Politécnico Nacional, que dentro de la elección a nivel bachillerato de, de escuelas, pues nos piden, decía, independientemente del puntaje en aciertos, un promedio mínimo de 7.0. 7.0 que si lo pensamos, bueno, no es. creo que no es tan complicado obtenerlo. Pero a veces hay otras puertas que decías tú que se abren. ¿Qué pasa si yo logro el 8, el 9? El, el tan anhelado 10, ¿Qué, ¿qué otras ventajas podría yo tener, independientemente de entrar a la escuela que yo quiero, que podría ser de la UNAM o del Poli? Claro, mira, eh, maestro, el número va a ser un parámetro para poder medir, obviamente, estos conocimientos que todos los alumnos deben de alcanzar durante un proceso determinado. no En este caso, en la educación secundaria, el número nos determina cómo el alumno se encuentra para poder ingresar al nivel medio superior. Eh, ¿qué, qué referencia podemos tener entre una calificación mínima una calificación máxima bueno pues ahí va a ser ya ahora sí la parte del incentivo en, en este caso de parte del alumno eh, no va a ser lo mismo que un alumno donde alcanzó lo mínimo, pues vaya a recibir o vaya a alcanzar o más bien a tener en su vida profesional, en su vida académica, aquel que tiene una calificación mayor. Y sobre todo las instituciones educativas, pues van a reconocer este mérito educativo dentro de los alumnos cuando ya tienen una calificación mayor. Y esto les va a ayudar para que eh, vayan más allá alcancen, eh, pues ahora sí que algún tipo de reconocimiento, como pueden ser becas, como pueden ser ya eh, reconocimientos que les van a ayudar a ellos a poder plantearse una vida académica distinta. Y esto, pues dentro de la representación académica profesional para todas las personas es importante, porque eso se va a apropiar en la vida de la persona y bueno, pues ya en el ámbito laboral, pues se va a ver reflejado. Bueno, eso de las becas es, es interesante, pero, por ejemplo, instituciones... Digo, la UNAM, el POLI son de nuestras máximas escuelas, pero a lo mejor otro tipo de instituciones prestigiosas de otro nivel, ¿qué no el vínculo es únicamente con las escuelas particulares? Bueno, es que no solamente tenemos las escuelas particulares que tengan estos beneficios, dentro también de la escuela pública pueden, podemos adquirir estos beneficios y nuestros alumnos de escuelas secundarias técnicas también pueden llegar a a estar en instituciones reconocidas, no solamente en el país, sino también a nivel internacional. No sé si sepan, alumnos, alumnas, pues las escuelas secundarias técnicas tenemos un gran convenio con el Liceo Franco en donde pues también ustedes pueden llegar a tener precisamente estos reconocimientos a través de las becas por eh, la excelencia académica que ustedes tengan a lo largo de esos tres años de educación secundaria y esto pues los lleva precisamente a adquirir otros conocimientos en donde en este mundo globalizado pues nos pide precisamente alumnos eh, personas seres humanos que tengan esta capacidad de desarrollo en la parte social en la parte profesional académica y también laboral y pues les ayuda para ir abriendo otros horizontes. Lamentablemente a veces pensamos que solamente en la educación privada, en la educación donde se paga algo adicional, solamente se pueden tener estos beneficios. Sin embargo, pues también en la educación pública tenemos estos grandes beneficios y que a veces poco los aprovechamos. Oye, liceo Franco, bueno, estás hablando de otro idioma, pero nosotros como lengua extranjera llevamos... ¿Inglés no nos resulta esto complicado? No debe resultar complicado. Digo, primero en este mundo globalizado yo creo que más de uno ya conocemos algunas palabras diferentes a lo del inglés. Sin embargo, bueno, si esto pudiera ser a lo mejor algún obstáculo para nuestros jóvenes, también tienen la oportunidad de que previo a acceder a este tipo de instituciones ellos puedan estudiar el idioma. Eh, si ya dominan el inglés, bueno, estudiar un tercer idioma como lo es el francés, previo para que ellos puedan prepararse y poder ingresar a ese tipo de instituciones. Fíjate que efectivamente había escuchado de que hay alumnos orgullosamente de secundarias técnicas que han formado parte del, del Liceo Franco-Mexicano, que está aquí en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, y que han tenido buenos resultados, pero que ventajas pueden al seguir manteniendo buenos promedios y obviamente destacando en, en las diversas asignaturas que, pues que se ofrecen ya en este nivel bachillerato, que pues además es un bachillerato donde seguramente hay asignaturas en francés, ¿no? que, que es pues todo un reto. Claro, mira, eh, la educación siempre es un, un punto medular articulado, es decir, cuando el alumno desde la educación básica tiene ese tipo de, de niveles de aprendizaje, de aprovechamiento, y que están reflejados en una calificación, pues se va a ver reflejado también en la educación media superior. Si en la educación media superior el alumno también aprovecha, eh, aprende, que sería la parte eh, principal, pero esto se ve reflejado en una calificación, pues va a tener también beneficios en la parte superior. En este caso, para todos nuestros alumnos y alumnas de la Escuela Secundaria Técnica, bueno, pues cuando tienen un buen aprovechamiento. En la educación media superior tenemos estos beneficios, ¿no? Lo que te mencionaba con el Liceo Franco o con otro tipo de instituciones. Pero cuando siguen conservando esos aprendizajes de manera excelente y se ve reflejado en las calificaciones, pues las demás instituciones de nivel tipo superior pues también los captan y también les van dando beneficios. De aquí que, por ejemplo, eh, algunos alumnos de las escuelas secundarias técnicas aprovechan esta beca con Liceo Franco, pues otras universidades de prestigio como el Tecnológico de Monterrey, como el ITAM, pues también les ofrecen ofrecen buenas becas, las cuales les ayuda para poder profesionalizarse. Y esto, evidentemente, pues ayuda muchísimo no solamente a la economía familiar, sino también a la parte profesional, porque esto les va a dar herramientas para poder, eh, pues ahora sí, eh, desenvolverse en un mundo globalizado como en el que estamos y desempeñarse de la mejor manera, eh, pues profesionalmente y laboralmente. Fíjate qué impresionante, porque... Bueno, de la escuela donde tú laboras la técnica 41 en la zona de Aragón, saludos a la técnica 41, la técnica número 6 de donde yo soy parte, aquí en el centro de la ciudad, en Valderas, por la Ciudadela, saludos. Pues tenemos jóvenes, señoritas, varones, que pues muchas veces la posibilidad económica no es, no es tan buena, ¿no? Y pensar de una secundaria técnica honrosamente y orgullosamente a un liceo franco mexicano, a un ITAM, a una universidad del tecnológico, pues suena importante. Oye, liceo franco, ¿y no hay opciones como para, pues si yo estoy aprendiendo el francés y estoy en el liceo franco, volar al extranjero? Claro, por supuesto. Digo, estos vínculos y estas gestiones que nos permiten para es reconocer la excelencia académica, también ayuda a que nuestros mismos jóvenes puedan tener esta opción de ir al extranjero. Del Liceo Franco, pues ellos inclusive pueden acceder a universidades que se encuentran justamente en Francia y entre ellos pues tenemos, por ejemplo, una de las escuelas más antiguas de corte medieval, la Soborna, que se encuentra en París, y esto les ayuda precisamente a nuestros jóvenes a poder desempeñarse profesionalmente y sobre todo personalmente. Imagínense esta oportunidad de vida de poder estar en otro país, en otra cultura, aprender otras situaciones diferentes a la nuestra y que cuando regresan pues ya vienen totalmente profesionalizados. Y yo creo que más que eso, digo porque no vamos a a demeritar ¿no? nuestras propias instituciones nacionales públicas y que tenemos aquí en, en la misma ciudad que las hay. Sin embargo, bueno, cuando alguien tiene esta oportunidad de conocer otra cultura, de conocer otro tipo de gente, otro tipo de, de conocimientos, de educación. Pues cuando regresan a su país, cuando regresan a su ciudad, pues esto les ayuda a tener una apertura diferente mentalmente, socialmente y humanamente, que los va a apropiar en una vida profesional, laboral, de una manera totalmente distinta. Oye, suena eso impresionante. Yo hubiera querido que en mis tiempos, apenas ayer, ¿no? Que en mis tiempos hubiera habido ese tipo de, de experiencias. De intercambios, te decía yo que a mí me gustan los dieces, entonces yo creo que me hubiera encantado volar a, a espacios como este tipo de escuelas, aprender otros idiomas y, ¿por qué no? Viajar y, como dices, no, no, no tenemos por qué demeritar a nuestras instituciones superiores, pero conocer otra cultura, conocer otros usos, otras costumbres, otros idiomas, otra comida. Ver otros lugares, conocer otras realidades, que, que si en sí, aquí en nuestro país, en nuestra república, tenemos diferentes realidades, pues ahora vivir una experiencia ya en, en, pues en Francia, en este caso, sería maravilloso. Oye, maestro Juan Carlos, ¿y qué recomendación le darías a nuestras alumnas, a nuestros alumnos de secundarias técnicas, ante estas posibilidades, pues para que se preparen, para que le echen ganas? Ahora mencionábamos. Hay jóvenes que ya hicieron el examen con mi PEMS en este ciclo, pero hay que recordar que no es echarle ganas en tercero. ¿no? Claro. Son tres años porque finalmente el promedio va a contar de los tres años y es, es global. ¿Qué recomendación le darías a nuestras y nuestros alumnos pues para soñar? Soñar con esos escenarios en, en otros países, en otros espacios, que a lo mejor pudiéramos pensar estar tan alejados. Bueno, mira, maestro, eh, yo creo que dentro de, de esto que estamos mencionando, tal vez el eh, situarse en otro lugar, en otro país, en otra escuela, puede ser solamente consecuencia de este eh, ser apasionado, de, de esta dedicación que debe de... Eh, estar desde el principio dentro de nuestros alumnos, de nuestras alumnas en, la, en nuestras escuelas secundarias. Yo lo que les, eh, ahora sí que eh, les aconsejo, les recomiendo y lo que sobre todo les pido como maestro también frente a grupo de escuelas secundarias, es primero que eh, se apasionen con lo que hacen, que disfruten su educación, que le echen ganas, pero sobre todo que siempre estén constantemente curioseando con el mundo, con sus materias, en el entorno escolar que ellos se desenvuelven, porque esto les va a... A ayudar a descubrir hacia dónde quieren llegar y dentro de este descubrimiento también les va a ayudar a apropiarse para que eh, efectivamente dentro del ámbito escolar puedan ellos verlo reflejado en una calificación. El ser un alumno de 10 pues no implica a veces más que simplemente dedicarse, apropiarse, ser responsable apasionarse con lo que hacen en todas sus materias el ser curiosos el ser este pues descubridores de su mundo el, el siempre estar indagando en este mundo pues les va a ayudar a, a llegar a eso no no significa que inclusive una persona de la mínima calificación no lo haga pero si bueno si estamos en un parámetro en donde podemos decir que podemos dar más, pues bueno, vamos a dar más, ¿no? Y siempre estar indagando, acercarse con sus maestros, acercarse con las personas de confianza para que les ayuden, inclusive a poder llegar a, a más, ¿no? Obviamente con todas las capacidades, habilidades que todos nuestros alumnos y alumnas tienen, pero bueno, pues a irse apropiando para que esto pues les ayude a tener una consecuencia y cuál consecuencia favorable va a ser? Pues bueno, el tener una beca, el estar en la institución que ellos quieran, incluso aquí dentro de nuestra propia ciudad en una institución pública, en una institución privada, el irse al extranjero, por qué no conocer otras culturas y esto les va a ayudar a que en la vida pues vayan alcanzando sus objetivos que ya tienen eh, ahora sí que determinado desde el inicio. Sobre todo también contando siempre el apoyo de, en casa, con papá, con mamá, con las personas que están en nuestro cuidado para que también eso sea un motor que nos impulse a ser mejores personas. Oye, esa consecuencia que hablábamos, que podríamos tener después de un buen promedio, mencionaba yo que es una carrera de tres años, no, no de tercero. Para los jóvenes, las jóvenes que están en primero, que pasan a segundo, que están en segundo, que pasan a tercero, digo, los de tercero ya se nos van, esperamos que, que queden en la opción deseada. ¿Qué podrías mencionarles de manera de tomar ese compromiso por ellos mismos, ¿no? Porque hay veces que se ha sabido jóvenes que sí, sí tienen el sueño, pero pues piensan que únicamente en tercer año se tienen que, que apurar. ¿Cómo, en esa edad en que soy tan inquieto, en que quiero jugar, en que quiero noviar, en que quiero cotorrear, cómo pues autoconvencerme de... Luchar por ese sueño que podría ser. Híjole, yo creo que aquí lo primero y lo principal es apasionense por lo que quieren, este, sueñen, que yo creo que ese es el punto también clave, el soñar no nos cuesta a nadie. Y cuando uno sueña y uno lo hace realidad y uno empieza a buscar las nuevas oportunidades de vida ahí es donde entonces se va a ver reflejado o se va a ver materializado lo que uno quiere si yo no tengo estas posibilidades a lo mejor económicas circunstanciales de la familia pues bueno busquen no busquen las maneras busquen algún profesor alguna maestra que los apoye la misma institución instituciones adicionales que también ayudan a incentivar a que estos alumnos no pierdan la motivación de poder alcanzar su eh, pues objetivos escolares y profesionales entonces yo les digo sueñen apasiónense, busquen indaguen no se desanimen y conforme vaya viendo piedritas en el camino pues hay que ir eh, apoyándose en las personas que nos puedan eh, pues ahora sí que encaminar para poder llegar a ese objetivo maestro pues muchas gracias es un placer el estar aquí nuevamente contigo y antes de la último que te iba yo a preguntar, bueno, preguntar, ¿no? Solicitar el comprometerte, bueno, fuiste el padrino, espero que ya casi estamos cerrando el ciclo escolar, que estés aquí para, pues para concluir este proceso que iniciaste, para cerrar nuevamente con broche de oro, ojalá que pudieras por aquí acompañarnos nuevamente. Claro que sí, maestro, con gusto y por supuesto que aquí estaremos para el cierre y para todas las veces que nos invites y que, bueno, podamos compartir con nuestros alumnos y con nuestras alumnas. Bueno, pues ahora sí, ¿algún saludo, algún mensaje que quieras mandar a alguien? Claro, pues a toda la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica Número 41, Alfonso Sierra Partida, a todos los alumnos, alumnas, a todos los maestros, compañeros, pero sobre todo también a nuestras autoridades, a la subdirectora, la maestra Adriana Díaz, a mi director, el maestro Heriberto Rangel, un saludo cordial y pues bueno, aquí seguimos. Maestro, pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, el maestro Juan Carlos Flores y... Pues bueno, solo me resta despedirme. Mi nombre es Alberto Abrego. Gracias, como siempre, a este maravilloso equipo. Alejandro Jaime, aquí atrás de cámaras, la maestra Elisa Toledo, la maestra Noemí Pérez. Muchísimas gracias. Todo esto es una dirección de Gest Media, que atinadamente está al frente el licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Esto es Gest TV, TV aprendiendo. Saludo a mi escuela secundaria técnica número 6, la directora maestra Mayeli Martínez. Gracias, gracias por estar con nosotros. Recuerda que tú... ¿Cuentas conmigo? Cuentas conmigo.